Ok. Ok. No escucho nada. Busquemos combustible. Sí. Ok, vamos a ver si hay algo más por acá. Me pregunto qué se sentía ser jurado. Seguro que era divertido. Sentarse, ver la evidencia, intentar descubrir si alguien mentía. Claro, vieja. Dame 5 minutos y un cuchillo. Te diré si mienten o no. Oh, wow. Bueno. 5 minutos y un cuchillo. Bueno. Listo, no hay nada más por aquí. ¿Hacia dónde hay que ir? ¿Hacia acá? No, de acá venimos. Sara se perdió, como siempre. Bueno, no importa. Listo. Oye, ¿me ayudas? Ya voy. Vamos, Dina. Es la primera vez que no es ella, sino yo la que está diciendo que me ayude. Ay. ¿Ya habías estado en un juzgado? No. Obvio. No me digas que nunca te metiste en problemas en Boston. Ah, claro que sí. Pero nunca terminé en un juzgado. Bueno. A ver qué hay por aquí. Sara revisando si hay bichos cada 24 segundos. Aquí pasó algo muy malo. Oh. Soldados de Fedra. Mira esta pared. Los ejecutaron. Dios. No solo los ejecutaron. Oh. Los despedazaron. Tal vez aún no escaseaban las balas. Tal vez se lo merecían. Tal vez. O será. Okay. Oh. Creo que tú te lo buscaste. No lo sé. ¿Será? Como que no me gusta mucho pensar en que la gente se busca las cosas. Sin embargo, pues esas cosas pasan, ¿no? Listo. Habrá algo por acá. What? Qué pendeja que soy, ¿por qué le di al niño? Después no podíamos pasar y era que ya no tenía como. A ver qué hay por aquí. ¿Qué es esto? Una lista antigua. Ay, creo que es gente que mataban y así. Ok, hay un código ahí. Bodega. No se les olvide. Una bodega. Hay una bodega con cosas.
Esto puede ser útil. Probablemente. Y hay una hoja ahí. Ok. ¿Qué dice? Era un comandante de Fedra o algo así. Ah, los lobos estaban ganando e intentaron escapar. ¿Cuántos eran si pudieron vencer al ejército? No se necesitan muchos si son tan crueles. Debemos tener cuidado. No hagamos estupideces. Bien, Jessie. Se les olvide 860-722. 860-722. Okay. ¿Y la puerta ya se abrió? Estacionamiento. ¿El combustible está ahí? Eso decía la nota. Bueno, bajemos hasta ahí. Ok. ¿Qué no me deja? Ay, casi que no. Hay que bajar, ¿no? Oye, 860-722. No pensamos en... Ay, qué asco, Dios. Les puedo asegurar que aquí hay bichos. Y que puede haber uno bien denso acá. Dios. Creo que esos eran todos. Bien. Esos tipos de Fedra nunca salieron del estacionamiento. Diablos. Bien, busquemos el combustible. A ver, ¿qué hay por aquí? Combustible, ya te vi. Y... espera. ¡Ay, combustible! ¡Sí! Tenemos suerte. No digas nada. Ay, no. Nos espera la puerta de maldita Fedra. Ahora... paramos. ¿Cómo salimos de aquí? Sí, Tina. Cadenas. Yendo. Rápido, Tina. Bájala. Bien. Ay, mis dedos. Bien hecho, linda. Gracias. Ya me habría quedado ahí. Cierto. ¿Cómo está el caballito ahí? Podría pasar un tiempo antes de encontrar a Abby y sus amigos. Podríamos recoger algunas provisiones antes de continuar. Bien pensado. Siempre me gasto todo, pendeja. Adelante, okay, Shimmers. ¿Hacia dónde hay que ir? ¿Cómo vas ahí atrás? ¿Tienes nostalgia? Un poco. ¿Y tú?
También. Extraño tener un hogar. Bueno, siempre soñé con restaurar una granja. Oh. En las afueras de Jackson. ¿No te gusta la ciudad? No lo sé. Quisiera tener un buen espacio. Suena solitario. Únicamente si lo haces sola. ¿Cierto? ¿Y podríamos criar ovejas y ordeñar vacas? Esta realidad suena agradable. ¿En serio? Sí. En serio. Pues pensándolo en un mundo post-apocalíptico lleno de zombies y de bien, todo. Bien, es así, fue una aventura. Sí, es bonito. Todavía no encontramos a nadie. Oye, es una ciudad grande. Apenas comenzamos a buscar. Sí, lo sé. Creí que habríamos visto a alguien. Que había que poner el combustible acá. Muy bien. Aquí vamos. Muy bien. Muy bien. Lo tengo. Ingresa el código. Okay, espera, niña. Los generadores son muy complicados, así que te llevará un rato. Oh. Perdón, ¿decías? Nada. Códigos de puertas. 1382 o 534. 1382. Pendeja. A ver. Listo. Dos. East. Dos. A ver si es ese. Y voy a poner el que no era. 5345. 5345. Cinco. Tres. Cuatro. ¿Funcionó? Excelente. Pues, no hay comité de detención. O nos están esperando. Es lo más probable. Busquemos cómo entrar. Vigila esas ventanas. Bueno. Sigamos. Se supone que tenemos que venir aquí. Lobo. Frente de Liberación. Bueno, vamos entiendo. A ver. Ah, sí. Tiene sentido. Por aquí de pronto una ventana o algo así. Bueno. Ah, ya. ¿Cómo subimos aquí? Debemos poder subir como al camión y en el camión mismo subir ahí. O si no... no se puede. No, vamos a buscar algo en lo que podemos encaramarnos. Pero antes que nada vamos a ver qué hay aquí. Si son de las que les gusta llevar como... siempre las cositas, siempre tener como los coleccionables. Bueno, lo ideal sería que busquen en los rinconcitos. Vean que casi siempre hay cosas como por ahí que uno no se espera que vayan a ver. ¿Ves eso? ¿Qué? Ese infectado está saltando la valla. Ay. ¿Significa que podemos pasar por ahí? ¿No deberíamos escuchar tiros o algo? Ah, no sé qué está pasando. Ok. Ah,
varios. Siempre esquivar, traten siempre de esquivar. Bien, se acabó. Bueno, vamos a curarnos. Oh, un arma. Sigue fresco. Y tiene una de esas marcas de lobo. Parece que al final no consiguieron el combustible. Eso es bueno, ¿no? Si los desgraciados que mataron a Joel murieron a manos de unos infectados, ya estarían muertos, Ellie. No sé si eso es justicia. Tomemos lo que podamos mientras estemos aquí. Lo dudo. Lo dudé, Insky. Vamos a ver qué hay. Pendeja. Lo primero que no era. No he vuelto a ver es de esas cartas que a ella le gustan. Bueno, yo creo que ya no hay más por acá. No hay en estas mesas. Bueno, no hay nada. Ya continuemos. Les dispararon. ¿Los reconoces? No. Quizá alguien más mató a estos tipos. Los infectados solo deambulaban. Hey. Es su combustible. Bien. Si necesitamos más, sabemos dónde conseguir. Muy bien. A ver, ¿qué es esto? Nothing. Lo ideal es que agarren todo lo que encuentren. Tampoco reconozco a este. Okay. Okay, eso no era lo que iba a abrir.
Quiero ver eso. Bueno, no se puede ver más al respecto. Pensé que se podía abrir de pronto ya teniéndolo o algo así. Igual no sé, yo creo que si tuviera la oportunidad, digamos, como de quedarme en un lugar así, lo haría y pues tapo todo y quedo aquí. Carta. Okay. Que les decía yo, carta. No viral. De LA, ¿qué es LA? IA. De IA, no LA, IA. Siempre son cosas como muy interesantes. Interesantes. ¿Se imaginan poder como tenerlas ya todas y jugar con ellas? Si ven que tienen como podercitos, o sea, y como sus puntajes así, tipo las carticas que uno tenía de Yu-Gi-Oh cuando era niño. Algo así. Vamos. Lina. Uy, no me fijé si había algo. Mierda. Oh. ¿Qué diablos pasó aquí? Ay, tengo una mala sensación. Tommy hizo esto. ¿Esto? Imposible. Sin duda fue él. Es uno de los que mataron a Joel. Oh my God. Sí. Mierda. Hay otro más por aquí. Algo en el piso. Los puso uno contra el otro. ¿Cómo? Joel me habló de esto. Le preguntas a algún tipo, pero sin que te lo diga, haces que lo escriba. Luego le preguntas al otro. Si los hechos coinciden, dicen la verdad. Oh. Si no, acabas con ellos. Sí. Okay. Este.
731. ¿Otro código? Eso parece. 7302. Esto es reciente, Ellie. Tiene que estar cerca. Hay bichos al otro lado. Sí. Creo que escuché como ese... Vamos, por aquí podemos salir. Lo juro que pude haber escuchado ese... Alcancemos a Tommy. Sí. Vamos. Igual, no sé. Ah, por aquí. Casi me parto las piernas. Dijiste que Tommy tuvo un pasado duro, pero... Mierda. No era No quiero que pienses mal de Tommy. Ellie, si tuviera los asesinos de mi hermana frente a mí, yo sería peor. Lo sé. No sé a dónde hay que ir exactamente, pero técnicamente tendríamos que seguir derecho. O sea, por acá. Creo. Ve al generador. Yo abriré la puerta. ¿Recuerdas el código? El escrito con 7302, Sandra. ¿Creo? Sí. ¿Dónde está el generador? Ahora toca volver por combustible, me muero. A ver a dónde nos lleva. Busquemos refugio y montemos campamento. Quizá en un lugar alto para no estar a la vista. Me gusta la idea. Ah, bien. Busquemos un edificio abierto. Preferentemente sin infectados. Ni L-O-B-O. Lobos. Lo que digas. Todavía tengo algunas almendras, si tienes hambre. Estoy bien. Deberías comer algo. Santo cielo. Casi me da un infarto. Me dio un infarto. ¡No! ¡Mi caballo! ¡No! ¡Hijos de su madre! ¿Cómo van a hacer eso? Le partió el cráneo. Se lo juro, yo siempre soy tan dramática y traumática. Oh my god. No.